Bueno, esta siguiente charla viene presentada por Jerónimo López. Él viene desde Otogami y la verdad que el título es <laughs> bastante <ríe> llamativo. Así que ya os dejo con él directamente. Vale. Nada, muchas gracias por venir. Eh, sé que venir aquí un viernes por la mañana es muy duro, así que espero que por lo menos aprendáis algo de la charla. Vale, entonces, eh, acerca de mí. Pues, Creo que la mitad de la gente ya me conoce. Eh, me dedico a esto de la informática por vocación. Eh, espero que vosotros, que también sois estudiantes, eh, estéis aquí por vocación, porque si no os espera un futuro muy duro. Entonces, eh, tengo 15 años de experiencia en el desarrollo, como 12 años de experiencia en el mundo Java. Eh, soy coordinador junto con con David y otras cuatro personas más del grupo de, de desarrollo de Java de Madrid. Y desde hace cuatro años eh, me dediqué a eso de emprender, eh, porque quería hacer cosas de, de otra forma. ¿Vale? Ese es mi, mi background, pero no hemos venido a hablar de mí, hemos venido a hablar de, de, de Java. ¿Vale? Entonces, eh, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Vale? Pues, eh, yo llevo muchos años trabajando en el mundo de Java y veo que mucha gente se, se, pone, se pone a trolear Java y yo no lo entiendo. O sea, ¿Por qué esa inquina con Java? Entonces, eh, yo lo, digo, no está mal, yo lo defiendo. Entonces, a fuerza de, de defenderlo, pues me he convertido en el troll de la comunidad Java contra otro tipo de lenguajes. Entonces, eh, propuse una charla de, oye, ¿por qué Java mola? ¿Vale? ¿Por qué porque merece la pena usarlo? Entonces, eh, todo lo que voy a contar aquí hoy eh, no está hecho desde el punto de vista de, del dinero, ¿vale? está la típica frase de "Show me the money". Es eh, yo trabajo por dinero, ¿vale? me gusta lo que hago, pero principalmente porque tengo que ganar dinero. Eh, tengo una empresa que tiene que ganar dinero y no me puedo permitir el lujo de eh, tomar decisiones a la ligera porque un lenguaje me guste más que otro. Entonces. Eh, muchas de las decisiones que en el futuro vas a tener que tomar van a ser decisiones basadas en, en lo económico, no en, en el gusto personal. Entonces, es Java el, el nuevo COBOL? Pues eh, algunos dicen que sí y otros, como yo, decimos que no. Vale, pero hay que reconocer que Java es una mierda. Vale, eh, tengo un problema, pues ah, si lo arreglo con Java tengo una factoría de problemas. Eh, Mm, me acabo de bajar medio internet con Maven. Sí, es un hecho, ¿vale? Pero también lo bajáis con NPM. Vale, entonces, ¿Java es una mierda? Pues, pues tampoco, a veces viene muy bien, porque el típico día que no tienes ganas de trabajar mucho, pues, oye, ¿qué, qué pasa hoy? Pues que estás compilando te tiras ahí todo el día haciendo lo que quieres. vale Entonces sí, Java eh, es una mierda. ¿Por qué es una mierda? Porque te encuentras cosas como estas, clases que tienen un nombre con 40 caracteres, ¿vale? Esto es de Spring, Spring Source. ¿vale? O, o clases que tienen 70 caracteres, ¿vale? Esto, esto es de la JDK, ¿vale? Está dentro del, de la máquina virtual. Y esta, pues, tiene 90, ¿vale? Esta clase existe, es de Swing. ¿vale? Eh, sí, es un poco verboso. O sea. Vale. es eh, una mierda. Sí, tío. Te encuentras eh, XMLs como estos, eh, hiperverbosos. ¿Vale? donde tienes que describir eh, un montón de cosas, un montón de, de clases, ¿vale? y, y luego implementar unas clases hiper extrañas, donde tienes que implementar seis métodos para, para luego hacer una... ¿Dónde está el, el, o sea, el, el método principal? Es este, entonces es la lógica de negocio, y aquí tienes un montón de, de, de cosas que no tienen sentido. ¿vale? Esto lo he sacado yo de, de Internet. ¿vale? O sea, hace 10 años era, era la moda. Y luego te encuentras XMLs como estos, ¿vale? Esto es un XML de sprint, ¿vale? Donde declaras un montón de bins, donde declaras cada uno de esos atributos. O sea, eh, muy duro. ¿Vale? Seguimos mmm, con ejemplos de, de que es una mierda. El típico fichero de struts XML. Eh, tener que declarar eh, un formulario, todos sus atributos, sus tipos, eh, los mapeos de, de las acciones a los a las vistas y, uf, qué complicado, o sea, sí, sí, o sea, la, la, la fama es merecida. ¿vale? Eh, típico XML de Maven. ¿vale? Eh, este es una, una, un ejemplo de eh, quiero ejecutar una lógica de negocio que está aquí y me encuentro con un stack trace así de largo. Eh, uf, o sea, tener que debuguear eso es muy duro. ¿vale? Entonces, sí, sí, que ja, es una mierda. <laughs> eh, para hacer un hola al mundo necesitas ocho líneas. Para tener un DTO necesitas un montón de líneas. ¿vale? Sí. Eh, tenemos aquí el típico código que quiero iterar una colección y quiero hacer algo sobre cada elemento de la colección. Pues o sea, es que para hacer algo sobre un elemento de una colección tenga que escribir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete líneas, también es muy duro. O sea, eh, Típico código de, eh, de aprieto un botón y, y hacer una acción, pues también, muy, muy verboso, muy largo. ¿vale? O sea, es. Cuando el código empieza a crecer, pues se convierte en muy feo, ¿vale? Entonces, sí, ¿vale? La conclusión, eh, Java, Java presta. Entonces, eh, ¿qué hacemos? ¿Vale? O ya sea, la, una vez que hemos llegado a la conclusión de que Java es una mierda y, y que no voy a decirlo aquí, pero... Todos los lenguajes también apestan, ¿qué hacemos? Pues, eh, pues es aprender y eh, mmm, coger de cada uno lo, lo mejor. Entonces, yo esta charla no la he planteado como una guerra de lenguajes, en el, que, en el sentido de que eh, Java es mejor que Grubio, mejor que Rubio, mejor que JavaScript. No. O sea, es, yo solo quiero poner en valor eh, los, los, las ventajas de Java. Entonces, eh, vamos a hacer un poco de, de historia. No sé si conocéis es un PDF que, que tiene O'Reilly, que es el, un timeline de la historia de los lenguajes de programación. ¿vale? Lo he sacado aquí. ¿Vale? Entonces tenemos aquí desde el año 50 hasta la actualidad. Pero yo solo me voy a centrar en esta área de aquí, que es del año 95 hasta el 2000, que para mí es un área importante en la historia de del desarrollo moderno. Tenemos que, eh, históricamente, teníamos C, C, C++, C++, teníamos por aquí un Eiffel, un, o sea, poco más, o sea, eh, un Modula 2, ADA, o sea, lenguajes eh, bastante áridos. Eh, pero en el año 90 eh, sale Python, ¿vale? O sea, ya en Python es un, un veterano. Y a la vez sale un lenguaje que se llama OAC. ¿Vale? Un tío flipado en SAN eh, que dice, yo quiero hacer un, un, una plataforma para lavadoras. ¿Vale? El, sí, sí, tú sigue con ello, pero ya veremos. ¿Vale? Eh, en el año 93 sale Ruby, ¿vale? o sea, sigue siendo un, un lenguaje veterano. ¿vale? O sea, no, todos los lenguajes modernos, si os fijáis, tienen 20 años. Y en el año 95, ya después de hacerle mucho caso a, a este tío loco, se llama James Gosling, sacan eh, la versión 1.0 de, de Java en el año 95. ¿vale? A su vez, en ese mismo año sale PHP. vale, Guay. Ya empezamos a ver todos los lenguajes modernos. Y también sale LiveScript. ¿vale? Un lenguaje que le encargan a un tío que, que haga una, una cosa para poder dinamizar páginas eh, web, que está ahí muy de moda. Y, oye, necesitamos algo que, que lo dinamice. Necesito para el lunes, literalmente, ¿vale? En un fin de semana un tío se hace un lenguaje nuevo para los browsers, ¿vale? Y eh, a finales de ese año, como Java se había puesto de moda eh, y querían hacerle cool, pues, ya renombraron el lenguaje LiveScript por JavaScript. Y así eh, aprovechamos el tirón, ¿vale? Entonces, eh, y no es hasta el año 2000 donde sale c ¿vale? Toda la suite de Microsoft. Entonces estamos ahí en, ese, en estos cinco, eh, cinco años, de, ¿vale? a partir del 95 al 2000, donde salen los lenguajes de programación modernos. Y yo soy un CEO o soy un CTO y necesito hacer, soy el CTO de una, una pyme, ¿vale? una pyme 200 empleados, una cosa así, y necesito hacer una aplicación de gestión. ¿vale? No necesito hacer una aplicación de, eh, de Internet, no, no, una aplicación de gestión que me, me mueva datos. Y en esa época te encuentras con que tienes, o si eres una gran empresa, un Cobol, un Informix, un Oracle, eh, un SAP, vale, todos sistemas para hacer aplicaciones de gestión grandes, vale, muy centrados en la tecnología del, del vendedor. O si eres una pyme y no te puedes permitir el lujo de pagar esos mmm, desarrollos, pues tienes el típico DevEx, Clipper, Access, Foxpro, ¿vale? cosas eh, que seguro que muchos de los que estamos aquí eh, hemos conocido. Eh, pero todo muy, son aplicaciones muy, muy centradas en un el, en el motor de base de datos, al final, muy acoplado. Eh, y yo soy un CTO, necesito, necesito tener algo más que un, un sistema acoplado a un sistema de base de datos. Entonces surgen estos lenguajes de programación nuevos que me permiten independizarme un poco de, de, ese, de esos motores. ¿vale? Entonces eh, sale Java, sale PHP, sale Ruby, sale un montón de lenguajes y entre ellos... Java, como he dicho, y para mí pues, es relevante. En el año 97 sale el concepto de JDBC. ¿vale? A lo mejor vosotros ya estáis acostumbrados y os parece normal, pero JDBC es una capa de extracción sobre las bases de datos. ¿vale? Entonces le estás diciendo al, al CTO que puede desarrollar una aplicación contra base de datos, una base de datos y luego usar otra, ¿vale? si cumple los estándares de SQL, ¿vale? eh, que puedes usar una base de datos MySQL y que no tienes que pagar una licencia de Oracle o DB2 o cualquier cosa de estas. ¿Vale? Y que te permite escalar, vale, que no es una base de datos mmm, en modo terminal como podía ser un Debase DB, mmm, o un Clipper. Y a, a su vez salen la primera versión de Serlets. ¿vale? También Serlets en ese año se hace la primera versión y también se hizo en dos semanas. ¿Vale? Eh, también a ver, así, como, así es como salió. ¿Vale? Y, en el año 99 sale el primer servidor de aplicaciones, sale, sale la primera especificación. ¿vale? Las especificaciones son importantes en, eh, para los CTOs, ¿vale? porque les da seguridad. O sea, me estás diciendo que si yo sigo esta, este conjunto de normas, yo puedo hacer las aplicaciones, eh, las puedo desplegar en, en todos los servidores que cumplan esas normas, eh, puedo formar a mis, a mis desarrolladores en esas, en esas especificaciones. Para que todo el mundo cumpla las mismas normas, puedo incorporar a la gente de fuera, que si sé que cumplen esas, eh, saben desarrollar esas especificaciones, pueden trabajar conmigo, pues genial, vale. O sea, J2E en su momento fue también un, un gran avance, mmm, porque creó el concepto de estándar. Y sale Tomcat, vale, o sea, y sale Tomcat y ya a partir de ahí toda la suite j 2 vale, muy guay. También en esa época, en el año 97 eh, sale este libro, el Design Patterns, vale, la banda de 24, que ha una especificación de patrones de diseño, de formas de, de, hacer el, de, de hacer el código de forma estandarizada, vale, para que todo el mundo entendamos el mismo lenguaje cuando hablemos sobre el desarrollo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Qué guay, hemos creado estándares, hemos creado una forma de hablar. A la gente se le va la pinza, crea UMLs, genial. Yo me pongo aquí mis diagramas, me pongo a pintar como un loco y sé que eso pues, lo tiro contra un sistema y me genera un código, un sistema de puta madre. ¿Vale? Entonces vienen todos los consultores ahí eh, trajeados y a las, esos CTOs que estaban buscando un sistema para crear aplicaciones para, para que le aporten valor a su negocio, vienen esos consultores y les venden la moto de te voy a crear el, el acojo sistema. ¿Vale? Y porque tengo un montón de herramientas, ¿vale? Todas las que os he contado las, las, las tiene a su exposición. ¿Qué pasa? Que al final el que hace esos sistemas no son los consultores, gente especializada, gente que sabe lo que hace, lo que hacen es contratar gente por al peso. ¿vale? Entonces, llega un montón de, de chavalines que acaban de salir de la carrera, que les han dicho que el VML mola, eh, que los patrones de diseño molan, que el, los JBs molan, y venga, a, a programar lo que han dicho que que es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero hay veces que todas esas soluciones no son las más apropiadas para los problemas. Entonces, te encuentras un montón de gente que empieza a mm, trabajar mm, sin, sin tener ni idea, y cualquier problema, para cualquier mm, clavo, todo, eh, para cualquier martillo, todos son clavos. ¿vale? Todo lo resuelvo con, con todas esas herramientas que me han dado. Sin pensar que hay veces que la, las soluciones no se adaptan a tus problemas. Entonces, intentan meterlo como, como sea porque han dicho que es lo más apropiado. Entonces, toda esa gente, pues, sin, sin cabeza empieza a trabajar como les han dicho que hay que trabajar. ¿Vale? Entonces, de todos los que os he contado, se eh, toda esa gente encorbatada se, se olvidó de esto, ¿vale? de, los, de tres principios básicos en, en el desarrollo. ¿vale? El, el Yagni, el Kiss y el Don't repeat yourself. ¿vale? No, hay cosas que no vas a necesitar. Tú no vas a necesitar escalar tu aplicación a millones de usuarios. Eh, tú no vas a necesitar eh, un sistema de alta disponibilidad, ¿vale? Porque sois tres usuarios y si se cae por la noche no pasa nada. Eh, keep it simple. No vas a necesitar eh, EJBs, no vas a necesitar sistemas distribuidos, que, que todo está en tu empresa y no se va a comunicar, no se va a comunicar con otros sistemas. Eh, lo repeat yourself. No intentes modular eh, eh, o sea, la, la, la gente encontraba el patrón y, y en vez de, de utilizar técnicas donde se reutiliza el código, lo que hace es copiar el código. Así se hacía ahí, pues yo lo repito ahí, ¿vale? Se copiaban constantemente. Entonces, eh, a base de aplicar una serie de malas prácticas, la gente acabó haciendo malas cosas. Entonces la gente acaba diciendo. Eh, una mierda, ¿vale? Porque todo lo que os he contado es porque lo aplicaban sin, sin cabeza. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, que sí, estas herramientas están muy bien, pero aplícalas cuando sean necesarias, ¿vale? Eh, luego hay cosas que sí son necesarias, ¿vale? Hay, habrá casos de uso en los que los EJB serán maravillosos, ¿vale? Pues los usas. ¿A cambio de qué? De que tienes toda esa verbosidad y, y todos esos inconvenientes, ¿vale? Pero... Sea porque hay algo que te lo recompensa, pero si no lo necesitas, no lo uses. Ese ¿vale? o es mi, mi, mi discurso. ¿vale? Entonces, sí, vale. Eh, en el año 95 el 2000 eh, se desarrolla Java, explota para mí el, el desarrollo de informático en las pequeñas empresas y han pasado 20 años desde entonces. ¿Qué, hemos hecho, qué ha pasado durante, durante esos 20 años en el mundo Java? Pues salió la JDK y han salido pues cinco o seis versiones. ¿vale? Eh, si os fijáis en el lenguaje, en la especificación, no ha cambiado mucho. ¿vale? En la versión 5 hubo una, una gran revolución con los generics y demás, pero si os fijáis, lo que es el lenguaje no, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la plataforma. ¿vale? Hemos pasado de, eh, de decir que Java era lento, que era que mejor programabas en otro lenguaje y que eran 10 órdenes de más, más lento que programar en C, a que poco a poco se ha ido optimizando, se ha ido optimizando, se ha ido creando eh, un ecosistema. Y en este tiempo, Java se ha convertido en un, la máquina virtual de Java se ha convertido en la máquina virtual de referencia. ¿vale? Ahora es el modelo de máquina virtual. ¿Qué más cosas han pasado? Pues se han ido creando más especificaciones, ¿vale? eh, se han ido mejorando. Se han ido abandonando esas especificaciones que os contaba al principio que eran infernales, vale, porque la gente se da cuenta que eso no tiene sentido. Entonces, ahora, pues, directamente no las usas. vale. Si, si quieres, las usas para ciertos ámbitos, pero no para todos. ¿Vale? Entonces, eh, en esos 20 años, pocos cambios en, la, en el lenguaje. Hasta, apart, o sea, además de, de Java 5, hasta que llega Java 8. ¿Vale? Java 8 es la, el gran la gran esperanza que teníamos, los, los, los amantes de Java, de vamos a darle un, una vuelta al lenguaje. Entonces, eh, hace dos años salió la por fin la release, después de todos los líos de Oracle y San, pues por fin ya tenemos Java 8. Y él, la, gran, eh, la gran revolución para mí, o sea, si me tengo que dar con algo de Java 8, son las landas, ¿vale? Las landas y todo lo que tiene asociado. Entonces, el ejemplo que ponía antes de es una mierda porque eh, tengo que, para hacer algo sobre una colección, tengo que hacer todo esto, para hacer una, una acción sobre un botón, tengo que hacer todo esto. Con el uso de las lambdas se simplifica. ¿vale? Lo que antes eran ocho líneas, pues ahora se convierte en una. ¿vale? Ya se, se simplifica mucho la sintaxis. ¿vale? Esa, ya, esa verbosidad ya desaparece. Eh, sí, tenemos, seguimos teniendo aquí estos muchos muchos brackets, muchos no sé qué, ¿vale? Pero, joder, ya eh, todo eso ha desaparecido. Eh, aparecen asociados a las landas a los streams, ¿vale? Ya empiezan a aparecer por las funcionalidades de las landas el, los patrones funcionales, donde ya puedo hacer muchas cosas con, con muy poco código. El ejemplo es, tengo una colección de nombres y, ¿vale? una forma muy legible, ¿vale? Itero la colección. Eh, me salto el primer elemento, eh, filtro y me quedo con los elementos que contengan la letra O. De cada uno de los elementos me obtengo su longitud, los ordeno los elementos y luego para cada uno de ellos los imprimo en pantalla. ¿Vale? O sea, si fijáis eso en, en, con código Java, clásico, tradicional, hubieran sido 20-30 líneas. Eh, ¿vale? Ahora reconocemos que mola, o sea, antes decíamos que yo también decía que lo anterior era una mierda, ¿vale? Sí, ¿vale? Pero ya ya no, ya, ya, ya es guay, ¿vale? Pero incluso ya vamos allá y entonces ya, ya tenemos algo algo parecido a, a puntero a función, ¿vale? Ya no ya no tengo que, que, que escribir todo esto, sino que tengo algo una sintaxis más, legi, más más sencilla donde puedo llamar, puedo pasar punteros a funciones, ¿vale? Eso ya también es un gran avance, ¿vale? Eh, te va acercando más al a, a paradigma funcional. Eh, ¿Vale? Entonces, eso mola. Ya también aparecen los computable futures, ¿vale? Eh, mmm, al igual que en, que en otros lenguajes, eh, la, la programación con, con lambdas eh, permite la programación asíncrona, ¿vale? Te, te facilita... Te simplifica mucho porque la síntesis es más sencilla, ¿vale? Pero luego tienes, entras en un problema del callback gel. Entonces, en Java también para minimizar ese, esos problemas pues, eh, y facilitar la programación asíncrona, te permite declarar los futuros eh, completables. Entonces, te permite programar una secuencia de, de acciones. Llama ¿vale? una función que me devuelve algo, que me devolverá algo. ¿Vale? Algo, algo que, se, que, que tendrá sentido. ¿Vale? Y sobre esa, ese resultado le puedo aplicar una lambda y sobre el resultado de la ejecución de esa lambda puedo aplicarle otra función de transformación o lo que sea. ¿Vale? Y puedo declararlo, aquí lo declaro. ¿Vale? Declaro un comportamiento y luego puedo ejecutarlo. ¿Vale? Entonces desacoplo la, la declaración de la ejecución y lo hago con una sintaxis que, que ya las lambdas me permite hacerlo más, más expresivo. Entonces, nos vamos acercando a todas esas cosas que, que en otros lenguajes molaban. ¿Vale? Lo que aquí. Vale. Eh, entonces, ¿vale? Nos acercamos a la programación funcional. ¿vale? Pero podrá venir de aquí uno y decir, no, no, es que Java no es funcional. No, no es funcional, ¿vale? O sea, nunca eh, vendería que, que Java es un... Eh, la, 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 la primera aproximación de Java no es funcional, ¿vale? Han metido las landas, permiten hacer un montón de cosas, pero la gente de, que le mola la programación funcional eh, dirá, no, es una mierda, sí, es una mierda, ¿vale? Pero es, es una aproximación. Si os mola la programación funcional, podéis eh, ir iterando sobre distintas librerías que sí que permiten aplicar esos conceptos, ¿vale? Como Jock, ¿vale? Es una, 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 un pequeño conjunto de clases que te permiten eh, programar de forma funcional, manteniendo un poco la, la, el dominio de, de los strips de Java. Y luego, si ya eres un out puedes utilizar Haslang ¿vale? Eh, se han currado un montón de, de funciones y abstracciones para poder programar de verdad en funcional en Java. Si ya eres un mega flipao, te digo, tío, Olvídate de, de Java como lenguaje y pásate a escala. ¿vale? No pretendas programar funcional de verdad en, en, en Java. Eh, usa sus recursos, pero no, 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 no intentes meter el, 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 la, la caja en el círculo, ¿vale? Pásate a escala. ¿Qué más cosas han pasado durante estos años? Pues eh, veíamos que Maven eh, era un puto infierno, ¿vale? Y. Han surgido nuevos paradigmas, eh, nuevas herramientas. Por ejemplo, Gradle. Entonces, todo lo que antes eran pues, 70 líneas de código, pues se convierte en esto. Eh, desaparece ya el, el concepto de XML. Ya no es un XML. Es, es un DSL. ¿vale? Ya eh, es, es algo que se puede ejecutar. Eh, la declaración de dependencias pff, eh, hiperverbosa eh, se simplifica en una línea cada vez. Eh, la, los plugins ahora ya también eh, pasan a eh, tienen más como son programables ¿vale? puedes programar eh, no tienes que utilizar una convención antes que configuración entonces con decirle ya una línea el plugin ya se configura y si quieres ya parametrizarlo pues le pones más opciones pero de base es más sencillo y además como es un tsl que se ejecuta eh, no, es un, no es un XML que es algo declarativo, tú dentro del DSL de Gradle puedes meter tareas. Entonces, eh, si tu ciclo de desarrollo, tu, tu aplicación necesita para el proceso de compilación, despliegue, test y demás, necesitas hacer algo que se sale de un, un lenguaje declarativo como puede ser el del POM, pues puedes meter tareas. Es decir, oye, pues cuando vayas a compilar, me ejecutas esto. Y cuando me vayas a hacer el despliegue o para hacer los test, pues, antes de nada, me copias este fichero este fichero. Puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Aquí ya es código Groovy que te permite hacer lo, lo que quieras. Entonces, eh, mejora bastante. Otra cosa que sea otro cambio de paradigma, ¿vale? esto no, no es del lenguaje, pero es un cambio de paradigma, es que se invierte el control del, del servidor de aplicaciones. ¿vale? Ahora ya. Eh, Tradicionalmente, tú tenías un servidor de aplicaciones en el que desplegabas dentro del servidor n aplicaciones. Entonces, tenías tu administrador de servidor de aplicaciones. Tenías un tío en, en tu empresa que se dedicaba solo a eso. Era un tío que era el, la máquina de Well Logic, de Google Sphere o de cualquiera de esas. ¿vale? Y dependías de él. Ahora, el, el nuevo paradigma es, no, no, el servidor de aplicaciones... Eh, desaparece y yo lo que necesito es un servidor. ¿vale? Yo, yo quiero que mi aplicación haga cosas y entre ellas sirve. Sirve peticiones HTTP, hace lo que tenga que hacer. Pero mi aplicación es mi aplicación y yo la despliego de forma independiente. Entonces, tu aplicación pasa a ser el, el, el ejecutable y el servidor se embebe dentro de tu aplicación. ¿Qué servidor? Pues Tomcat, Jetty. Los más usuales, luego tienes el de, de GlassFish, muchos, ¿vale? Yo llegar incluso a llegar al caso en el que ni siquiera necesites un contenedor de servlets y lo que necesites es un, eh, un, pequeño, un pequeño módulo que responda a peticiones de sockets y te la, el las cabeceras HTTP y te haga algo, ¿vale? O sea, puedes incluso llegar a reducirlo a la mínima expresión. Y como ahora cada aplicación tiene un ciclo de vida distinto, los despliegues son distintos, eh, no tienes dependencias entre, entre aplicaciones, eh, aquellos viejos problemas del permgen desaparecen porque Java 8 ya ni siquiera tienes el permgen, ya eh, no tienes tanta dependencia del servidor de aplicaciones y de su administrador, e incluso vale, eh, puedes hacer que tu aplicación. Eh, se, se embeba dentro de un contenedor, como puede ser Docker. Entonces, ya eh, embebes tu, tu app y, y, la, y la lanzas a, a, a tu servidor de, de Docker. Y cada aplicación tiene un ciclo de vida independiente y eh, es más, más testable y, bueno, un montón de cosas. Entonces, se me, se me ha olvidado. Ahora, tu aplicación ya no es, voy a desplegar un servidor y dentro mi hard, sino directamente, mi guard, sino que directamente pones Java-Hard, nombre de tu desplegable, y se arranca. Tienes ahí un servidor eh, arrancado. Eh, lo matas y, y todo lo que quieras, pero pasa a ser un, una aplicación standalone. No tienes que eh, instalar un servidor y luego config configurarlo, hacer un montón de cosas para luego desplegar. No, directamente tú al, tu, a tu sysadmin le pasas un hard que él ejecuta y si lo quiere meterlo en un Docker pues lo mete pero ya no, no el ciclo de, des, de despliegue es más sencillo vale qué más cosas pues ha surgido también cambio de paradigma los microframeworks eh, eh, no necesito un mega framework mmm, que me haga de todo para hacer mi aplicación ¿Vale? Tú te, te focalizas en tus necesidades y si tus necesidades son, necesito servir peticiones HTTP para luego hacer una lógica de negocio y devolver un resultado, pues busca una herramienta que se centre solo en, el, en, en esa parte. Entonces, han surgido un montón de frameworks, eh, como Drop Wizard, eh, Spark, Play, eh, Ninja Framework, eh, Rat Pack, eh, Spring Boot, Jovi, eh, o sea, un montón. Vale, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Eh, muchos se basan en estas tradicionales de, de embeber el, el servidor de aplicaciones dentro de la, del, de la aplicación o implementan directamente sobre Netty todo el protocolo de HTTP. Desaparece, algunos mantienen el servidor inbebido otros implementan un servidor porque no, no necesitan más. Entonces, ¿qué pinta tiene ahora un, una aplicación? O sea, el código que tenéis aquí es una aplicación que levanta un servidor y responde a peticiones, ¿vale? Todo el código que necesitamos es este. ¿vale? En Spark, pues, como podéis ver, una línea. En, en Jovi, pues, tres líneas porque lo han separado, ¿vale? En Vertex, también, muy sencillito, ¿vale? Veis que ya empezamos a usar las landas, ¿vale? Según me llega la request, hago algo y devuelvo, ¿vale? Y aquí, con esto, levanto el servidor. Si os fijáis, eh, es el mismo ejemplo que nos ponen siempre que eh, Ruby mola porque pongo esto en tres líneas y me funciona. Eh, Express mola porque en tres líneas levanta un servidor. Pues nosotros también. O sea, no, no hay diferencia. El problema es cuando escalas, cuando ya no tienes que responder una petición, sino que no tienes una aplicación donde tienes eh, 500 endpoints y tienes que eh, mantenerlos. Entonces ahí es donde se pone en valor el la herramienta. O Spring Boot, ¿vale? Eh, esto lo he robado de la gente de Groovy, ¿vale? Esto es un tweet, un tweet, ¿vale? Donde hacen un, un hello world. Vale, pues, si a ese tweet le pones un return y un punto y coma, es código Java que compila. Entonces, eh, le quito aquí letras y las pongo aquí y me caben también en un tweet. No voy a ser yo el que lo tuitee, ¿vale? ¿Qué más cosas, vale? Eh, ¿Qué más cosas han pasado? Vale, eh, yo para, desarrollando mi, mi startup me encontré también con, con el problema de necesito una aplicación sencilla, que escale, bla, 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 bla. Y los frameworks que había no me molaban. Me hice el mío, ¿vale? Porque tan, o sea, lo que necesito es tan sencillo que eh, me inventé mi, mi, mi herramienta y, y utilicé pues, esto de aquí que si alguno conoce eh, la especificación de de Red de Java pues piensa pintar, pues yo la reutilicé, me creé un serlet que, que paseaba las las URLs según esto y me lo leía, ¿vale? O sea, y eso lo hice en pues no, no tardé porque según iba necesitando iba creciendo y al final el framework pues me ha ocupado pues a lo mejor después de tres años en clases pequeñitas, o sea no es muy sencillito. Vale, lo, que, lo que quiero enseñar aquí, por ejemplo, es algo que a mí me moló, que es que la versión 8, en la release U27, eh, si pones un, un parámetro de configuración cuando compilas, eh, todos los nombres de, la, de los parámetros te los metes dentro de las clases. Y mediante reflexión te permite inspeccionarlos. ¿Vale? Entonces, te permite hacer algo tan chulo como esto, que para los javeros nos resulta alucinante. Y es, oye. ¿Qué, ¿Qué es esto de meter aquí el query para en parte nadie y, y, y repetirlo ahí no, no yo no quiero repetirlo Don't repeat yourself vale entonces poniéndolo aquí yo ya eh, mi, mi framework es capaz de mediante reflexión sacar este valor y mapear lo, la las requests los nombres a esas variables ¿Vale? entonces eh, no lo quería poner aquí pero luego ha salido a, asociado a eso pues eh, las landas también se pueden hacer, eh, se puede obtener los nombres de las variables, de las landas y hacer DSLs muy chulos. Vale, ya pasamos a, oye, sí, sí, lo que más has contado es muy chulo, pero ¿de verdad se usa Java? O sea, eh, ya sé que habéis cambiado, habéis evolucionado, habéis os habéis desprendido de, de todas las técnicas viejas que, que nunca tuvieron sentido, ¿vale? Pero, ¿hay gente que lo usa? Pues sí, ¿vale? Este es el, el índice de que es un índice que se hace una consultora sobre el uso de lenguajes de programación. Eh, podemos ver que Java tuvo desde el año 2000 su curva descendente, ¿vale? eh, se, lo, se lo comió un montón Javascript eh, y todos estos lenguajes modernos, pero vemos que en el 2015, de repente, ¡plaf! se ha disparado. ¿Vale? No tengo ni idea de por qué. ¿Vale? Eh, ¿Será Java 8? ni idea, o sea, Javacho es muy bueno, pero tanto como para disparar el, el uso del lenguaje será el uso de Android, no lo sé, o sea, es, es como muy repentino, pero de repente se ha vuelto a poner de moda dentro de, del desarrollo, ¿vale? o sea, ha recuperado todo el terreno que había perdido, entonces la gente ya, así, la, la, espero que lo haya, ente, haya empezado a valorar las, la potencia que tiene en GitHub, vale, algo también alucinante. GitHub, que está lleno de, pro de proyectos de, de Ruby, PHP y, y JavaScript, de repente, eh, Java se pone en la posición 2. En GitHub, que es donde todos los ruberos y javascripteros despliegan su hola mundo, ¿vale? Pues, pues en Java, o sea, de repente, se alcanza esa posición, ¿vale? No cogemos a JavaScript porque es imposible superar la tasa de creación de frameworks de JavaScript en, en GitHub. Entonces, eh, es, es complicado, ¿vale? Pero eh, han, eh, han conseguido eh, acercarse. ¿Y quién lo usa? Pues mucha gente. O sea, tenemos a, a Google, ¿vale? Que, mmm, que tiene ingenieros muy listos. Entonces, eh, si lo han tomado es por algo. Eh, tenemos a LinkedIn, tenemos a Amazon, eh, tenemos a Netflix, tenemos a eBay, tenemos a Square, tenemos a Togami, ¿vale? Eh, ¿Qué tienen en común todas esas empresas? que son grandes empresas, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo usan? Porque les da, como dice aquí Bob Lee, eh, les da los, eh, los, cumple los requerimientos de eh, rendimiento extremo y extrema escalabilidad, ¿vale? La plataforma, ¿vale? Java como máquina virtual y todo el ecosistema permite escalar muy fácilmente, fácilmente o con, o con mucha predictibilidad, ¿vale? La gente sabe, que si esto lo funciona bien en una máquina, va a funcionar bien en mil, porque la máquina virtual está ya hiper tuneada. Y luego, las prácticas de desarrollo de Java, ¿vale? a pesar de que eh, a mucha gente no le guste, eh, los lenguajes tipados, Java en particular, permite tener una base de código muy grande con cierta garantía de, de estabilidad, de que no vas a cagarla. ¿Dónde más se usa? ¿Vale? Son empresas. Ahora vamos a ver productos. ¿vale? Ejemplos de, de, de donde todas toda sus aplicaciones están hechas en Java. Cassandra, Hadoop, Spark, Elasticsearch. Son tecnologías de Big Data que están implementadas en Java. Eh, ¿Por qué? Porque funciona muy bien. ¿vale? Tiene, tiene un rendimiento muy bueno. Y el desarrollo es más sencillo. Eh, algo tan tonto como Minecraft. El servidor está hecho en Java, ¿vale? El Notch. Mmm, no sé si se Java, pero eh, lo decidió hacerlo y, y ya veis, es un negocio de mil millones de dólares lo que, el que vendió sobre, sobre Java. Y luego Android. ¿vale? Android, eh, Google cuando tuvo que decidir qué lenguaje usaba para su teléfono móvil. Decidió hacer, usar el, un lenguaje que fuera robusto y que tuviera una base de desarrolladores. Buena, decidió usar Android. Y dentro de sus sistemas internos también utilizan Java. O sea, ellos eh, eligieron tres lenguajes, eh, Java, Python y C, y, y, han, y han crecido sobre ellos. Luego, viendo las limitaciones de muchos lenguajes, crean otros, incluso como Dart. Vale. ¿Qué más pasa con Java? Es escalable. Vale. Os recuerdo que James Gosling... Cuando empezó su proyecto de, de un lenguaje y una máquina virtual, estaba orientado a, a lavadoras y pequeños dispositivos. Hay versiones de Java que se ejecutan en teléfonos móviles de hace 15 años, el, los típicos Motorolas y, de, y Nokias, pequeñitos. ¿vale? Eh, se ejecutan una, una Raspberry. ¿vale? La, el, la misma aplicación Java que se ejecuta en una Raspberry se puede ejecutar en un teléfono móvil, Android. En un servidor normal o en una granja. vale, La misma aplicación ¿vale? permite escalar eh, sin cambiar de, de paradigmas. ¿vale? Eh, el, el rendimiento, si sigues buenas prácticas, vale, eh, está garantizado. Despliegue. Eh, históricamente se ha sacado mucho a Java que, oye, eh, es que desplegar Java me cuesta mucho. ¿Eh, ¿Dónde encuentro un hosting que me despliegue Java? Cuando desplegar una aplicación PHP de 20 páginas te costaba 0,0 porque en, en los VPS compartidos podías meter ahí lo que quisieras. Te iba lento, sí, pero te iba. En Java no podíamos porque como la máquina virtual ocupaba espacio, pues era, era más caro, ya no era tan, tan fácil. Pero ahora ya el, el, la nube se ha, se ha extendido, ya es fácil encontrar proveedores que te dejen desplegar tus aplicaciones a un precio muy barato o incluso gratis, ¿vale? Casi todos los proveedores ofrecen una capa gratis de, de despliegue, ¿vale? Y ya directamente, si no quieres hacerlo sobre una plataforma as so, a so, service, ¿vale? Donde tú le pasas el, la aplicación y ellos ya la despliegan y gestionan, pues te puedes ir a un, a, un, a un servidor ya gestionado por ti, que ahora mismo desplegar es muy fácil. Como os he dicho antes, es copiar el hard ejecutar Java y hard y ya lo tienes desplegado, o sea que, que la, la gestión de las máquinas también se han simplificado, ¿vale? Y si ya a eso lo añadimos que lo puedes meter en un Docker, pues eh, lo puedes meter en cualquier sitio, ¿vale? Ya te da igual si es, un, si es una máquina gestionada o es una, una, un, un pass ¿vale? Toda esta gente está convirtiendo en, en, en servidores de Docker, ¿vale? Sí, Java es perfecto para mí para ciertos casos de uso, vale. Yo soy el primero que reconoce que no siempre es la mejor solución para todos los problemas, vale. O sea, yo eh, lo utilizo como lenguaje por defecto, pero no significa que, que sea el mejor. Entonces, alrededor de Java, su plataforma, han surgido eh, otros lenguajes que son igualmente válidos para otros problemas. Entonces, eh, tenéis Scala, tenéis Groovy, tenéis Ruby, que se puede ejecutar en la máquina virtual con JRuby. Tenéis Clojure, incluso tenéis Javascript. ¿vale? Eh, la, la última versión de Java incluye un motor de Javascript bastante potente. Mm, luego ya vosotros si queréis pegaros un tiro programando Javascript, pues ya haced lo que queráis. Pero podéis programar en Javascript. ¿Vale? Entonces, mm, tenéis, tenéis la vía de escape. O sea, si hay un problema que no es óptimo programarlo en Java, siempre podéis utilizar Ruby, utilizar Scala, utilizar Clojure, ¿vale? O sea, Utilizar eh, otros lenguajes, ¿vale? No, no, nunca voy a, a decir que solo se puede programar en Java. Entonces, utilizar las ventajas que ofrece cada lenguaje. Y las herramientas, ¿vale? Tenemos, el, el ecosistema Java tiene un montón de librerías y sobre todo de herramientas. Eh, me da igual que sea Eclipse, IntelliJ o NetBeans, ¿vale? Pero el, la ventaja, la potencia que te da un IDE, eh, para mí no te lo da nin, ninguna otra herramienta. Eh, mucha gente dice que Java es verboso, sí, que tenéis que escribir mucho, pero escribiréis vosotros, porque yo la mitad del código la voy generando a, me, a medida que escribo cuatro letras. Entonces, eh, mmm, yo prefiero que me escriba el código de otra aplicación. Eh, luego, sí, leerlo es más largo, sí, pero tampoco, o sea, tampoco es tan complicado. ¿Vale? Luego ¿sabes es que Java hay que desplegarlo. Pues hay que... O sea, el, el proceso de desarrollo implica redesplegar las clases y hay que tirar la aplicación, volver a levantar. Pues eh, utilizar G-Rebel, que te permite cambiar las clases en tiempo de, de ejecución. Eh, tiene un montón de herramientas de monetización. ¿vale? Tenéis el Mission Control que te permite saber qué está pasando dentro de tu máquina. ¿vale? Si tenéis un, un Memory Leak, tenéis un... Cualquier problema del, con el cargas colecto, lo que sea, tenéis una herramienta alucinante para saber qué está pasando. ¿vale? Herramientas de debug muy potentes. ¿Y cuál es el futuro de Java? ¿Vale? Porque hasta ahora, pues sí, hemos visto ahí lo que ha cambiado. Pues el futuro parece prometedor, ¿vale? Seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hasta ahora, de que tenemos unos ciclos de desarrollo, de, de, de releases de versiones, muy largos. Pensábamos que con Oracle iba a cambiar, pero. Al final, como, como, su, como el propio desarrollo es una eh, es complicado, eh, pues hay, eh, también sufren retrasos. ¿vale? Entonces, eh, Java 9 está previsto para dentro de tres meses, pues lo van a, a retrasar seis meses más. Bueno, ¿qué, qué cosas nuevas tiene? Pues tiene el proyecto Jigsaw, que, te permite, que les permite a, a, Java, a la gente de la máquina virtual modularizar más la máquina virtual para mmm, que sea menos pesada y poderlo meter en dispositivos más pequeños. E implementa el, el protocolo HTTP2, ¿vale? que está ya cerrado y que mmm, incorpora muchas ventajas. Implementa una, una REPL, que es la típica consola en donde vas escribiendo código y se va ejecutando bajo, bajo la marcha, que es muy potente para. A la hora de desarrollar y hacer pruebas de código, pruebas de concepto. El concepto de JSON ya queda embebido dentro del lenguaje. Eh, Quieren meter la, el, la, el recolector de basura G1 por defecto. No lo saben todavía, están probándolo. Pero lo que sí sabemos es que siempre mejoran en la máquina el, el Garbage collector. Y luego, por fin, ¿vale? eh, deprecan el, los applets, ¿vale? Ya por fin han cedido, han dicho no tiene sentido desplegar applets en, en las páginas web de los de los, eh, los usuarios. Pues, conclusión, eh, el problema no es, la, no es el lenguaje, no es la, la plataforma, el problema somos nosotros que en aquel cierto momento hubo un boom, la gente empezó a usar la plataforma, empezó a coger malas prácticas. La gente era muy junior, no entendía la, lo que hacía y cuando salía de ese infierno que era hacer ese tipo de aplicaciones, salía con la idea de esto, es el, el lenguaje es una mierda, no es, no es la plataforma. Y que eh, hay que evolucionar, hay que adaptarse a los cambios y, eh, y usar las herramientas que mm, más valen para tu caso de uso. Para mí, hasta ahora, Java siempre me ha venido muy bien. ¿Preguntas? <laughs> vale. Eh, para quitaros el, la vergüenza. Pregunte una taza. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la charla tan interesante. Y quería consultarte qué pasa con los navegadores y con Java ahora, con el este problema, yo lo he visto en algunas aplicaciones de la administración que han dejado de funcionar y uh -huh. me consta que por detrás tienen aplicaciones Java. Sí. Eh, tendrán que, ca que cambiarlas. O sea, si la tecnología no es capaz de ofrecer seguridad, o sea, porque al final, Apple des desaparecen porque es un problema de seguridad. No han sabido eh, salvar el concepto de sandbox. Entonces, eh, como hay un problema de seguridad eh, y, y no pueden. Arreglar, o sea, no pueden, o, o tienen, implica su, muchos recursos a la compañía para hacerlo, antes de, de seguir lo deprecan. Entonces, pues sí, la administración pública tendrá que tomar alguna decisión. ¿Cuál va a tomar? Pues no lo sé, porque mmm, Flash también lo han, han deprecado, o sea, al final el browser se va a convertir en una máquina aislada y, y, sin, y sin plugins. Entonces, pues, ¿qué va Ni idea. O sea, es un problema del... El gobierno tendrán que hacer algo. Sí, ni idea. Gracias. Dime. Eh, bueno. eh, con Java he visto antes que en uno de tus códigos eh, que estaba en la, con los landas sí. eh, ponías un try. Eh, ¿Los try ahora ya no van a necesitar el try catch? Sí. Eh, ¿Dónde lo ponía? Vale, eh, sí, porque esto, esto al final, como al final internamente eh, lo ejecutas dentro de, del thread pool y demás eh, y puede eh, la implementación que hay dentro puede generar una excepción, ¿vale? Eh, las excepciones no te libras, ¿vale? O sea, un, uno de los grandes problemas de Java, en teoría, son las cheques de exception y que tienes que poner los try catch y demás, ¿vale? Eso ya está ahí para siempre, ¿vale? Entonces, el, eh, de eso no podemos salvarnos. Entonces, no, las three-catch no te libras de ellos. ¿vale? Lo, lo que se ha hecho, por ejemplo, es simplificar la sintaxis. Ya tienes la, la unión de tipos, ¿vale? que es un, un gran avance. Ya no tienes que poner dos, dos veces la misma, el mismo catch, pero no te libras. ¿vale? Es, es, al final es, un, es una cuestión filosófica. ¿Cómo quiero gestionar los errores? ¿vale? Todo el lenguaje de programación tiene siempre ese problema. ¿Cómo gestiono errores? En Java decidieron hacerlo con excepciones. Eh, aceptas el paradigma y y sigue con ello sí, pues, yo sí. te, me, nos puedes recomendar una página web donde haya tutoriales eh, sobre las landas donde mm. ver como librerías cosas o sea una lista de los seguro amantes, que David te sabe decir mejor que yo <laughs> vale <coughs> eh, yo, me, yo al final me, me, me he leído libros vale me he leído el, el Java 8 en acción y entonces ahí pues ya te te sale todo eso vale ¿Más preguntas? Bueno. Llega tarde, ya se me ha Yo justo tengo una, una pregunta de esta transparencia. Sí. Eh, yo sigo todavía en Java 7 sí. y justamente he conocido hace poco el tema de lo de los futuros para hacer uh -huh. workers, digamos, así en cronos, que puedas controlar un timeout uh -huh. y que esperes una respuesta con este get, ¿no? Entonces, me llama la atención ahora presentar por Java 8 eh, otro tipo de futuro como una... Una novedad, no, no sé qué, qué es lo que aporta este frente al futuro que ya había en Java 7. Uh -huh. ¿Es, eh, asociado al tema de lo de las lambdas o.? Eh, la, la, la composición. O sea, puedes hacer esto. Uh -huh. Vale, es. Eh, haz esto, cuando termines con el resultado haces esto otro, y cuando termines haces esto otro. Y si das un error lo gestionas de esta manera. ¿Vale? Eso con la versión anterior tienes que hacerlo tú a mano. Vale, tienes que hacer un get del futuro y luego. Eh, hacer el otro la, futuro. ¿Vale? Mm -hmm. Ese es el, el detalle. ¿Vale? Ese es, para mí es la el, 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 el gran, el gran, el gran diferencia. La gran ganancia. Vale. Sí. Gracias. Hola. Eh, bueno, yo vengo de la vieja escuela uh -huh. de Java. Me pilla con un poco de retraso <laughs> por lo menos de dos años. <laughs> Entonces, ahora los que nos queremos... Enganchar. Eh, enganchar, ¿por dónde empezamos? Porque yo veo microservicios, veo mil, uh -huh. veo también que en el mercado de trabajo hay de todo, hay mezcla de lo antiguo, hay mezcla de lo nuevo. Uh -huh. ¿Por dónde debería meter la cabecita? ¿Por dónde, ¿dónde empiezo? Eh, para empezar, desprenderte de todas las viejas ideas, ¿vale? O sea, no pretender hacer lo mismo que hacías antes. Y, y luego depende a, a dónde te quieras enfocar, ¿vale? Porque o sea, la, yo insisto en que las eh, la gente todavía no ha cambiado, ¿vale? El, las, esas empresas, el, el mercado laboral ta, 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 todavía no ha cambiado. Son muy pocas las empresas que demanden este tipo de, de mm, ideas, ¿vale? Entonces por dónde empezaría, pues eh, leyéndote, o sea cogiéndote cualquier framework de estos de eh, microservicios o oh, de estos, ¿vale? Hazte tu prueba de concepto, interiorizar los conceptos de las LANDAS, eh, la programación funcional mmm, y poco más. O sea, es que al final yo siempre digo que, que el problema no es la tecnología, entonces que tienes que usar la tecnología para resolver los problemas. Entonces, eh, no sé vosotros qué decís que sois también eh, de la nueva escuela. Provinciando de todos los XML, o sea, céntrate solo en declaro mis endpoints, eh, sí, utilizo. Hace, hace mucho tiempo ya que no, sí, sí. no apuesta nada por el XML. Sí, sí. Y de hecho en el Spina Yo eh, no verás a ningún ponente que venga de pivotal con un XML. Mm, Más es algo que tienen ellos. Mm, Como norma. Dejado ocho, Pero ahí te cuentan las landas, vale, todo todo lo que es streams, landas, todas esas cosas. Pero el, el cambio de paradigma de eh, si, simplificarlo todo, vale, ahí no te lo va a contar, vale. Eso ya es un poco ir trabajando con, con eso, quitarle toda la complejidad que, que se suele poner, vale. Eso tienes que trabajar tú. <laughs> Os recomiendo asistir a la próxima charla de de, de, de Groovy, ¿vale? O sea, eh, insisto, eh, yo defiendo Java, ¿vale? Soy, eh, reconozco que tengo un serio problema con los lenguajes no tipados, entonces eh, no, yo personalmente no, no me gusta programar con lenguajes dinámicos, pero eh, os va a contar muchas cosas que os van a molar. Entonces, eh, seguid evolucionando y seguid con, con Gruby, vale, vale. Con, 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 con ¿vale? Sí. sí. La, ten, la tenía la última. Está aquí. Vale, vale, vale. ¿Eh? Sí, sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Me podéis pillar por el pasillo, ¿eh? o sea, sí. tampoco os cortéis. Bueno, pues eh, en agradecimiento te, te vamos a entregar una botella de vino. Mm -hmm. ¿vale? Muchas gracias. Por, por tu charla, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y re, recordaros. Cuidado, cuidado, cuidado. cuidado. <laughs> recordaros que ahora tenemos el coffee break en el auditorio en la primera planta y que luego esta noche con vuestra pulsera de Tetfest eh, a las ocho y media en, eh, detrás de la comisaría se llama la sala Twister. Vamos a hacer eh, el after party de Tetris, ¿vale? Sí, pero tenéis que llevar la pulserita. Muchas gracias.